Muy buenas noches a la teleaudiencia de Visión al Sur, el canal de televisión por cable que llega a los cantones Girón y Santa Isabel en el sur de la provincia de Azuay y del país. Llegamos además a todo el mundo por la red a través de Achiras. La bienvenida a todos ustedes a informarnos juntos. Hoy contamos lunes 25 de enero de 2021. Es el último servicio informativo del primer mes de este año. Les recordamos que los contenidos de esta programación noticiosa son de tendencia y informativa o de opinión, F formativa, educativa y cultural, y P publicitaria. Todos ellos categorizados como A, aptos para todo público. La invitación a estar siempre en contacto con nosotros a través de las diferentes formas de comunicación convencionales, como es la línea telefónica 2275-573, o también medios digitales tales como vía celular al 098-488-6690, WhatsApp 099-990099. También a su disposición siempre están nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Envíenos sus mensajes, videos, fotos, noticias, reclamos, etc. Háganos conocer lo que sucede en su comunidad, barrio, parroquia, cantón. Estamos siempre a su disposición. Empezamos haciendo referencia a la información en titulares. Inició campaña de vacunación contra la COVID-19. San Gerardo conmemoró 31 años de parroquialización. Continúan al alza los registros de contagios de COVID-19. Cuatreros no pudieron cumplir su objetivo de llevarse una vaca. Rubén Pintado dejará la comandancia de bomberos voluntarios de Girón. Presidente de la comunidad de El Chorro llama a reforestar áreas incendiadas. Presidente de la Junta Parroquial de la Asunción denuncia contaminación de fuentes de agua. Esto y más les estaremos contando en el desarrollo de las informaciones. Manténganse en nuestra sintonía. Antes les vamos a dar a conocer las farmacias que están de turno en los cantones Girón, Santa Isabel y San Fernando. Atención. Farmacias de turno hasta las 6 horas del 30 de enero en Girón. Full Pharma en la García Moreno y Avenida Girón Pasaje, teléfono 2276-515. En Santa Isabel, Botica Quito, en la 3 de noviembre y 24 de mayo, teléfono 227-0316. Farmacia Central en la Mariscal Sucre, 16, 6 y 10 de agosto, esto es en San Fernando, teléfono 227-0316. 813. En esta ciudad, el 21 de enero dejó de existir el señor José Antonio Delgado Delgado. Nuestra sentida nota de pesar a sus familiares. Que en paz descanse. También nuestra solidaridad para los familiares y en sí a los feligreses del cantón Santa Isabel por el fallecimiento de su párroco, el sacerdote Cristian Alfonso Hernández. Paz en su tumba. Les recordamos que las notas de pesar que pasamos aquí son aquellas que nos notifican a nuestros medios de comunicación para que les coloquemos. Suelen haber otras personas de las cuales no tenemos detalles, es por eso que no los damos a conocer en este informativo. Y en este informativo continuamos también haciendo promoción de locales comerciales y estos a su vez entregando como premios sus productos. En esta ocasión contamos con tres órdenes de desayuno. Cada desayuno consiste en una empanada, un muchín, un corviche de camarón y una taza de café. Este premio es gracias a la cortesía de Pollos a la Brasa Emanuel, que ofrece pollo mascola gratis, desayuno continental, platos a la carta, chuleta o costilla asada, carne asada y apanada, pollo asado y a la plancha, pescado apanado y camarón. Para los niños, papi pollo o combo junior y empanadas de verde de harina, muchines, corviches, tortillas de yuca y verde, tostadas, batidos, leche, café con leche. Pollos a la Brasa Emanuel está en la calle Antonio Flor y Córdoba, teléfono 2276-688 o al celular 098-450-4388.
Si usted desea ganarse este premio, llame ya al 2275-573 o envíenos sus datos a través del WhatsApp al 099-990-0099, indicándonos sus nombres y dirección. Pueden participar personas de otras ciudades, quienes podrán autorizar la entrega a otra persona. Llámenos ya. El llamado también al ganador de la otra semana a que se comunique para recibir su premio, que consistía una canasta con dulces de almidón, pan, queso, roscas de la panadería de la señora Florencia Astudillo. La persona aún no se ha reportado para entregarle su premio. Si no lo hace hasta que realicemos el sorteo de esta noche, lo estaremos nuevamente sorteando hoy. Vamos con informaciones. El médico internista Pablo Bolaños fue el primer médico en recibir la vacuna contra el COVID-19 en Cuenca, el 22 de enero de 2021. Cuenca fue la tercera ciudad de Ecuador en iniciar la vacunación contra el COVID-19 en etapa cero. La jornada inició en el Centro de Salud de Pumapungo. Se preveyó también que en esta primera etapa se han vacunado 108 funcionarios del Vicente Corral Moscoso, 162 trabajadores del Hospital José Carrasco Arteaga y 54 de Solca, además de 66 del Hospital Homero Castanier en Azogues. Las personas que recibieron la vacuna fueron monitoreadas por 30 minutos por si aparecían efectos secundarios. Después de la observación, quienes recibieron la primera dosis de la empresa Pfizer continuaron con sus actividades normales. La vacunación en Cuenca es parte del plan piloto que diseñó el gobierno y con el que se busca inmunizar a 43 mil personas entre médicos, enfermeras y personal de limpieza. Las personas de la tercera edad que viven en geriátricos y sus trabajadores también son parte de esta fase de vacunación. Hasta finales del 2021, el objetivo gubernamental es vacunar a 9 millones de personas. Consultado sobre ese particular, el director del Distrito de Salud Girón Santa Isabel, doctor Marco Orellana, manifestó que en esta fase cero no constaban los médicos de los hospitales de Girón ni Santa Isabel, quienes sí están ya considerados en la fase 1, cuyo cronograma aún no está definido. Al interior del Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca, un grupo de sanitarios del área COVID-19 denunció este lunes 25 de enero que solo el 10% de las 108 vacunas que llegaron para esta casa de salud se aplicó al personal de primera línea de esta casa de salud. En esta ciudad, la fase cero de la vacunación contra el coronavirus empezó el viernes 22 de enero del 2021. Un día antes llegaron 780 vacunas para 390 profesionales de la salud de Cuenca y Azogues, y con la cual se garantizaría la segunda dosis dentro de 21 días. Ese día, el coordinador de la Zonal 6 del Ministerio de Salud Pública, Julio Molina, dijo que serían vacunados solo el personal del área COVID-19 de los hospitales mencionados. Pero esta mañana, el médico Nicolás Pacheco dijo que la primera dosis se aplicó solo al 10% de todo el personal que labora en el área del COVID-19, es decir, 13 médicos, y que el resto se habría aplicado entre el personal administrativo y profesionales de otras áreas como cirugía y pediatría. En cambio, desde la Zonal 6 del Ministerio de Salud Pública se informó que se priorizó a médicos, enfermeras residentes, fisioterapistas y personal de apoyo y de la limpieza que laboran en las áreas destinadas a la atención de pacientes con el virus, como hospitalización, cuidados intensivos, emergencia y triaje respiratorio. Y las estadísticas a nivel nacional continúan subiendo.
Girón no es la excepción. Les vamos a compartir los datos actualizados al 25 de enero que nos envían desde el Ministerio de Salud Pública, que como todos sabemos son muy diferentes a los que emite el COE cantonal. En sí, los datos son menores puesto que suman solamente los casos reportados al Ministerio de Salud Pública. Hoy, según estas estadísticas, en Girón existen 161 casos de los cuales 135 se han recuperado, es decir, están 26 activos. La semana anterior, es decir, el lunes 18, existían 154. En Santa Isabel, los datos, en cambio, registraron 405 casos y 340 recuperados, es decir, están activos 65. En los últimos 8 días se han incrementado 28, pues la semana pasada existían 377. Los datos que nos suelen proporcionar del COE cantonal no se han publicado al inicio de esta semana, esto en relación al Cantón Girón. Y hoy mantuvimos un diálogo con el presidente de la Junta Parroquial de la Asunción, quien se encuentra preocupado por la pandemia y los contagios en su jurisdicción. A su vez, le preocupa la proximidad de la conmemoración del carnaval, que suele agrupar a centenares de personas, principalmente en el Valle de Yunguilla. Manifestó que pedirá ser convocado a la próxima reunión del COE cantonal para exponer esta situación. Acotó que se acogerá a los lineamientos que dicte el COE nacional. Hacerse el llamado a la conciencia ciudadana que sigamos cuidándonos. Ya estamos un buen tiempito que nos hemos venido cuidando de este mal invisible del COVID, y obviamente hacer nuevamente el llamado a ustedes, estimados amigos, a que mantengamos cada una de las indicaciones de los compañeros de salud, en este caso el lavado frecuente de manos, la utilización obligatoria de la mascarilla y el evitar las reuniones sociales. Y evitar, compañeros, ya hemos pasado algunos días y obviamente si mantenemos ese ritmo saldremos victoriosos de este mal que nos acecha nuestra querida parroquia y a nuestro querido cantón. En momentos contamos con 10 casos activos, ventajosamente se están recuperando satisfactoriamente ellos, pero no hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos. Obviamente el personal de salud está haciendo ellos todo su trabajo, pero si no hay el cuidado de nuestra gente, si no hay la autoprotección, mal podríamos seguir haciendo algunas campañas y si la gente no hace conciencia. Al momento en el centro parroquial estamos con cero casos activos y en este caso es dentro de las comunidades. Al momento tenemos prácticamente 3 fallecidos y una probable, que fue el primer caso, que hasta el momento no se ha conocido si fue efectivo o no, sino era como probable. Y obviamente hay hermanos también, hay uno o dos personas que fallecieron en este caso en la ciudad de Cuenca, que obviamente tenían raíces de una comunidad de nuestro querido centro parroquial. Nosotros nos vamos a acoger a las medidas que nos dicte el COE nacional y obviamente nuestro COE cantonal. Y yo creo que lo más factible será para lo que es carnaval, evitar y obviamente si es que se podría dar un confinamiento nuevamente en esos días, creo que sería lo más prudente. Si es que no se da, al menos dentro de nuestra parroquia trataremos de hacer campañas para que la gente evite las salidas a estos lugares de concentración masiva y obviamente evitemos estos contagios. Hay algunos sectores golpeados económicamente que están, entendemos, pero yo creo que la salud está por encima. Evitemos el contagio y obviamente en algunos cantones, en algunas parroquias vecinas, ya vamos viendo cómo va cobrando la vida de familias enteras, de hermanos y algunas otras situaciones que están pasando. Esto no es fuego, compañeros, esto ya se está acercando mucho y creo que estamos viviendo en estos días un pico de lo que fue las festividades de Navidad y fin de año. En los próximos días tenemos que reunirnos y en esto pediré que se me incluya dentro del COE cantonal para tratar todos estos temas, ¿no? Lo que menos queremos es que se den más contagios, ¿no? Y obviamente, si el COE nacional permite el tema del carnaval, se tienen que hacer las cosas mesuradamente. Hacerse llamar.
Bueno, y seguimos haciendo el llamado a las personas que nos sintonizan para que se inscriban al sorteo de esta noche. Tenemos tres deliciosos desayunos en pollería, Pollos a la Brasa Emanuel. Llámenos al 2275-573. El miércoles pasado, en el sector de Chamanga, a decir de Flavio San Martín, desconocidos intentaron robarle una res en estado de gestación. Al no poder cumplir el objetivo, supone que los delincuentes golpearon al animal. Este particular quiso poner en conocimiento de la fiscalía para que se investigue, pero dijo no haber tenido atención, puesto que le habrían pedido testigos del hecho. Soy el dueño de aquí, de esta propiedad. Tengo aquí mi ganado y noche a la madrugada me ha pasado esto, que me han dejado pegando a la vaca, más o menos es como un intento de robo. La vaquita está toda, está lastimada. Acá arriba está la huella donde han querido sacarse, está ahí cábulos de sangre. Y esto estaba, de mañana me fui así mismo a la fiscalía, me dicen que no hay cómo hacer por esta pandemia, que venga la próxima semana, que tenga que tener pruebas. Me dice así en la fiscalía, que ¿Cómo qué pruebas le piden? para ver quién ha visto lo que han hecho eso al ganado. No es que pueda hacer así nomás, digo, pero yo puedo ir, dije, a sacarle alguna foto, o sea, para traerle, para mostrarle. Y me dijo que no hay cómo hacer, que el fiscal que está de cuarentena, que no puede hacer nada. Eso me dijo el secretario que trabaja ahí. Y eso me dijo que le piense bien, si quiere mismo hacer la denuncia, para poder hacer la semana que viene. ¿Es usted a qué hora presume que ocurrió? Eso más o menos puede ser como a las 4:30 de la mañana, pues sucede eso, que me dejan haciendo, porque yo de mañana cuando vine a mudar el ganado, a las 7 de la mañana vengo, y ya le encontré que la sangre era de vele, todo el ganado, la vaquita de solo sangre fresca, y todavía de las orejas todo estaba saliendo sangre, goteando la sangre estaba ahí de las orejas todavía. Han intentado llevarse rompiendo la cerca, nos manifiesta el alambre de púas. Sí, eso me ha estado ahí queriendo romper aquí una parte y otra parte de allá de la esquina también está cortada. Y de ahí y ahora vuelta ya tarde, pues pongo ya, vuelta otra vez plantando otro poste, todo para que quede vuelta el alambre cercado. Sí, ya falta pocos días de parir, ya el mes que viene, el 14, ya paría. Y yo sí digo, ahora vuelta puede apostar todo lo que le han pegado, no sé, porque yo ya le saqué cuando le hice bañar la sangre. El animal ahorita está asustado. Sí, está bien asustado, eran mansitas, ahora están bien asustadas, ya no hay como llevarle jalando bonito, nada, ya corre, ya nos va venciendo ya. Era mansita, yo jalaba una, la otra soltaba, se iban ambas iguales. No, esta es la primera vez que me pasa eso, ya nunca sabe pasar nada. Y aquí siempre he dejado aquí el ganado así. Bueno, yo sí pediría a las autoridades que tomen este caso así un poquito más seria, porque así como me fui de mañana a la fiscalía, me dijeron que no pueden hacer nada, que tienen que tener pruebas. Me preguntaron que pregunte a los amigos si han visto. Yo digo, pues si yo pregunto, digo, nadie ha visto nada, digo. No hay como esperar casi de las autoridades, ya no hay como así casi ni confiar. Claro, uno se va para algo, ya dicen que tienen que tener pruebas para poder hacer algo, de no hay como hacer nada, dice. Y por eso yo ahora quisiera que todos los que me ven aquí en este video hablando, que tengan un poquito de preferencia ellos también del ganado, que les cuiden, que no les dejen botados. Así como me pasó a mí ahora yo voy a estar ya un poquito más frecuente viniendo a ver, más sea de noche, a la medianoche o a la madrugada, lo que sea. Sobre las informaciones que habíamos solicitado tanto a la municipalidad del Cantón Girón como a la prefectura de La Suay en torno a los proyectos y o convenios firmados con el ex prefecto Yacu Pérez, que hacen referencia a la Plaza del Productor, el ascensor eléctrico, casetas en la vía y Centro de Interpretación Andino del Agua, habíamos solicitado que nos informen sobre el avance, qué es lo que ocurre. Sin embargo, ninguna de las dos instituciones, ni el municipio ni la prefectura, han podido concedernos una entrevista hasta el momento sobre estos temas. Tan solo conocemos algunas informaciones que no son todavía oficiales en cuanto a que los proyectos estarían mal realizados, los convenios mal elaborados. Entonces, eso es lo único que les podemos comentar hasta el momento. No hay la información oficial al respecto de estos convenios.
ojalá para la próxima semana les podamos contar algo ya que nos den en forma oficial. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Regresamos enseguida. Tengo un adaptador en el cual usted puede ver toditas sus novelas y programas de televisión. ¿En serio? En serio, paisana. Conectas el cable a la tele y listo. ¿Cuánto cuesta? Mira, para ti, mamita, $100 nomás cuesta. Un solo pago y nada más. Jura, jura. Te lo juro, paisana, vas a tener acceso a 200 canales y esto te va a servir para todas tus novelas. Alto, 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 alto. No te dejes estafar. Estos equipos dejan de funcionar al poco tiempo y pierdes tu dinero. No le hagas caso a este sabido. ¡Alto! No seas parte de la piratería. Contrata este servicio con empresas autorizadas. Este es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. ¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INB Metals para la comunidad. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. Él es José. Ha tenido fiebre, tos y dolor de garganta. Siguió con sus actividades diarias sin buscar atención médica. Él tiene coronavirus y no tomó las medidas de precaución. Infectó a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a quienes van con él en el bus, en la tienda y a todas las personas a su alrededor. Y ellos, a su vez, propagarán el virus. Ella es María. Presentó síntomas de coronavirus y buscó atención médica. Sigue los consejos recomendados y así protege su vida, la de sus seres queridos, evita la propagación y aumenta sus probabilidades de retomar su vida normal. Pedro no tiene síntomas de coronavirus y respeta las medidas de salud aconsejadas por el gobierno, como quedarse en casa, salir solamente para comprar comida o medicinas. Así protege su vida y a su familia. Sé como María y Pedro, protege tu vida y la de los demás. No lo olvides, lávate las manos con frecuencia. Mantén una distancia de 2 metros con otras personas, pero sobre todo, quédate en casa. Sembramos futuro. Autorización número 0151, CNE, Elecciones Generales 2021. El transitar por nuestras vías conlleva mucho riesgo y aunque usted lo haga con mucha responsabilidad, no está exento de ser víctima de algún conductor irrespetuoso de las normas de tránsito. Las imágenes que vemos las hemos captado con nuestra cámara colocada en el parabrisas. Podemos observar cómo tantos conductores se exponen y ponen en riesgo a otros conductores, a otras personas, principalmente al intentar rebasar a los carros y muchas de las veces en curvas. El problema está latente y usted, por más cauteloso que sea, puede en algún momento ser víctima de quien no se respeta y peor respeta la vida de otros.
Estas imágenes hacen reflexionar sobre las ofertas de algunos candidatos a la Asamblea que dicen que promoverán leyes para que los conductores que hayan perdido sus puntos de su licencia de conducir los recuperen. ¿Qué opina usted de estas ofertas? ¿Y qué opina usted de estas imágenes donde a diario quienes transitamos estamos en riesgo y vemos estas situaciones en cada lugar de nuestras carreteras? Esto es para reflexionar. Y hablando de ofertas de los candidatos, les recordamos que desde la semana anterior iniciamos un espacio de entrevistas a los candidatos a asambleístas de la provincia de La Suay. De martes a viernes a las 18 horas usted podrá conocer a varios de los candidatos que nos han solicitado espacios. Y vamos a otra información. Esta imagen nos envían desde Portete y mencionan que se trata de perros que han sido envenenados. Asegura la persona que nos envió que la persona causante sería un vecino. Dice que los animales no son agresivos y que permanecían dentro de los predios de su dueño. Por ello no entiende la razón de este acto de maldad con los indefensos animales, manifiesta. El teniente coronel Rubén Pintado, primer jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón, dejará su cargo este fin de semana, que contaremos 30 de enero. El jefe de los socorristas se acoge a su jubilación, se pudo conocer este día lunes. Le consultamos vía telefónica y efectivamente nos ha ratificado esta situación. Este particular ha sido notificado a la Municipalidad de Girón en la persona del alcalde José Miguel Ushka. Al ser una entidad adscrita al municipio, el reemplazo del coronel Pintado se deberá nombrar en base a los reglamentos vigentes, que según se manifiestan deberá ser un bombero rentado que cumpla con ciertos requisitos, entre ellos el contar con un título de tercer nivel. El Consejo de Administración y Planificación deberá enviar una terna al alcalde, que será quien lo defina. El Consejo de Administración y Planificación está conformado por el concejal Mauricio Cajamarca, el jefe de gestión de riesgos del GAD municipal de Girón, en este caso el arquitecto Andrés Guzmán, y el bombero Cristian Reyes, jefe operativo de la institución. Además, lo conforma el primer jefe, quien cuenta con el voto dirimente, pero al estar en proceso de cese de funciones no podría integrarlo. Y en otro ámbito de noticias, la Policía de Girón o el Distrito de Policía de Girón también cuenta con nuevo jefe. Se trata del mayor Edison Rojas, quien está ya en funciones, pero aún no en forma oficial, pues el jefe, el teniente coronel Gino Pillajo, está guardando aislamiento por haber dado positivo a COVID-19. Se ha podido conocer de fuentes fidedignas. La parroquia San Gerardo el pasado viernes cumplió 31 años de parroquialización. Con este motivo y por la situación de la emergencia sanitaria, la conmemoración se limitó a la sesión solemne desarrollada el viernes 22 de enero a las 14 horas. Lamentablemente no pudimos asistir al acto, sin embargo hemos tomado el archivo de la transmisión en vivo de la Junta Parroquial, acto para que vamos a presentarles. La presidenta de la Junta Parroquial se dirigió a los presentes, hizo mención a sus logros y fue muy crítica con personeros municipales. Instó a su similar de la Junta Parroquial de la Asunción para crear una ordenanza que les permita tener mayor control de la administración de sus jurisdicciones. Bueno, más bien yo quisiera felicitarles a mis compañeras, dos mujeres autoridades en la provincia, y en la provincia somos cuatro mujeres este rato ya. Cuatro mujeres a batir contra 50 hombres, ¿no? Autoridades, por supuesto, no vamos a, no lo van a mal interpretar. En memoria hacía en el 2000, cuando asumía, y en este rato quiero dar la bienvenida al señor Fausto Loja, como en ese tiempo alcalde que nos elegían en aquellos entonces, y nos creían incapaces los poderosos, que no podíamos gobernar ni el municipio ni la parroquia. Hoy hacía y venía en memoria mía y decía, hemos demostrado no solo a la provincia, al cantón, sino al país, cómo se trabaja una empresa privada y una institución pública.
Estado con empresa pública. Yo concuerdo, señora viceprefecta, esa palabra suya, lo público y lo privado, tiene que convertirse para el desarrollo de la parroquia, del país y del cantón. No seamos egoístas con lo que Dios nos ha dado. Por ende, también quiero aprovechar este rato agradecerles a los miembros que conforman la Guardia Ciudadana de la parroquia. Y hay un frente unido o frente, como se llame, pro mejoras o pro defensa de la parroquia de San Gerardo, que está viviendo. Está viviendo, digo, porque está viviendo silenciosamente, pero en defensa del territorio de la parroquia. Y por los intereses de la parroquia, no por intereses personales, por intereses del desarrollo de la parroquia, que desean ver crecer a esta parroquia como se lo merece la parroquia. Distinguidos presidentes, presidentas de las comunidades, a veces duele decir las autoridades no hacen nada, o las autoridades hacen solo para un sector, como ahora nos están diciendo, están oponiéndose a un líquido vital como es el agua para Cauquil Alto. ¡Qué sinvergüenzas, diría yo! Ese es un derecho adquirido, como dijo la niña, y dolió en el alma cuando quizás unos 20 años ese sector no pudo tener agua. Y hace un año que firmamos un convenio con INB y comprometíamos $10,000 para ese sector. El día de hoy se está haciendo realidad. Yo creo que nuestro técnico, el ingeniero Guayas, terminan de hacer. Ahí sí hacer un llamado, estimados concejales. Les pido de corazón, hagamos un seguimiento más profundo a nuestros técnicos que están trabajando en la municipalidad. La obra se ha terminado y recién ayer nos enviaron el proyecto. O sea, ¿a dónde estamos parados? O sea, ¿qué clase de técnicos tenemos en la municipalidad, estimados concejales? Duele decir, pero hay que decir la verdad a la gente y no hay que mentirle. Yo siempre digo, estimados concejales, no me gusta que me mientan, porque yo rato menos pensado también puedo aprender a mentir. Y hoy yo creo que, estimado Jairo que está acá, comprometernos las dos juntas parroquiales y presentarles un proyecto de ordenanza al municipio, una descentralización de recursos. Si ese municipio no tiene técnicos, no tiene gente que va a trabajar, o sea, acá estamos las juntas parroquiales, que sí podemos demostrar con esa transparencia, con esa total dignidad que nos caracterizamos. Por ende, la prefectura, un ejemplo, nos hace la transferencia de la tasa solidaria. Y lo hemos manejado, señora viceprefecta, a tiempo real. O sea, hemos demostrado en mantenimiento vial, lo hemos hecho. Y este año nos han dado 44,000 y la empresa nos ha puesto 6,000 y lo hemos hecho una obra de $50,000 contratados por la Junta Parroquial. Con toda la transparencia que se caracteriza este gobierno parroquial. Tengo a mis compañeros jóvenes, pero en realidad agradezco y felicito ante el público a ustedes, compañeros. Quizás a veces tenemos nuestras falencias internas, pero lo sabemos llevar. Y a veces nos toca hacer como mamá de los pollitos, pero hay que hacerlo, compañeros. Y más que nada, y espero y aspiro que estos proyectos que el día de hoy hemos firmado, en realidad el próximo año no tengamos que estar diciendo ahorita estamos cumpliendo, sino cumplamos a mediano y el plazo para que, un ejemplo, el centro de salud, no es nuestra competencia, pero hemos visto el desastre que está y no podemos dejar destruir un centro de salud en esa categoría. Y por eso le hemos comprometido, sociólogos, unos $5,000, y usted decía, está repartiendo todo. Pero hay que hacer obras que vayan y en beneficio de la parroquia y obras grandes. O sea, ya dejemos de hacer cositas pequeñas, hagamos cosas grandes. Algo que se vea en realidad. Alguien también nos dirá, oigan, están regalando una refrigeradora, creo que van a cocinar. No, más bien esa refrigeradora se está haciendo la entrega el día de hoy con recursos de INB para el centro de salud. ¿Para qué? No tienen para guardar las vacunas, no tienen en caso de venir en realidad las pruebas, las vacunas. O sea, para eso se está dando la refrigeradora. Espero, doctor, que hagan un buen uso, como les habíamos dicho el día de ayer cuando nos reuníamos. O sea, así repartimos, pero cosas que vayan en beneficio de la parroquia de San Gerardo. Quizás también reiterar mi compromiso con la comunidad de Cauquil Alto, con el sector, diría, a lo mejor nos falte unos centavitos para hacer, lo vamos a hacer, don Claudio, téngalo por seguro. Y a lo mejor en 8 días, sociólogo, estemos invitándole para hacerle bañar allá en Cauquil Alto, que donde no tenían hace 20 años ese derecho de líquido vital.
Y eso es porque según el técnico nos decía que a todos nos van a castigar allá así. Estimada comisaria del cantón, mi abogado me decía hace días, ¿no? Tenemos que tener todos los servicios de higiene y esas cosas para poder sesionar. En realidad, la gente de la parroquia se ha autoeducado, usted ha visto el orden que llevan el día de hoy. Quizás no quisiera que tener a toda una población acá, pero en realidad no lo hemos podido por esta pandemia. Yo hacía una historia internamente y decía, lastimosamente, a esta junta parroquial le ha tocado vivir graves momentos. Primero pasó el paro, luego la pandemia, y luego nos recortaron los presupuestos, desde el Estado y desde la municipalidad. De la municipalidad, para que tengan conocimiento, nos quitaron $20,000 del presupuesto. Para que tengan, o sea, una idea, ¿no? Entonces, ¿con qué presupuesto vamos a trabajar? Pero vamos a hacer, gracias al proyecto INB que está acá. Nos dirán comprados, vendidos, regalados, pero esa es mi forma de ser. Transparente, y lo seguiremos firmando, socios, las veces que sea. Pero por el bien del pueblo, por el bien de ustedes, de la ciudadanía en general, de la parroquia. Nos han dado muchos reconocimientos del día de hoy. Eso no va para la Junta Parroquial, eso va para la ciudadanía, porque con ustedes lo pudimos construir a un San Gerardo como lo ven. Muchas gracias y felicito y agradezco al mismo tiempo a ustedes, dignas autoridades, a pesar de las circunstancias que están acá. Nuestro pueblo también está. Tenemos todavía cupos, las últimas llamadas vamos a receptarlos. Tenemos hoy 3 premios, posiblemente 4, si es que no se comunica a la persona que ganó la semana anterior. 3 desayunos en pollerías o en pollos a la brasa Emanuel. Así es que continúen llamándonos, envíen sus mensajes de texto o WhatsApp al 099-990-0099. Llámenos al 2275-573. Una nueva pausa comercial, ya regresamos con importantes informaciones. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. ¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INB Metals para la comunidad. Acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de Rumipamba. La refrescante cerveza artesanal. ¡Golosinas! ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa, selecta música o un buen libro.
Carasto, Jama y Biela los espera en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio 098-482-0448. Representantes de la Gobernación de la Azuay, del Ministerio del Medio Ambiente, Prefectura de la Azuay, concejal Javier Delgado, concejales de San Fernando y directivos del Sistema de Agua Potable de la Junta Regional de Aguas de la Comunidad de las Nieves de la Parroquia La Asunción, días atrás cumplieron una inspección en la parte alta, donde hace pocos meses se desató un incendio de proporciones. En este sitio, los dueños han echado abono denominado gallinaza, manifestó la autoridad parroquial, lo cual, por efectos de las lluvias, están contaminando las fuentes hídricas. En este caso, un problema medioambiental y de salud que está afectando a la querida comunidad de Las Nieves y a parte de lo que es el Cantón San Fernando y obviamente del Cantón Santa Isabel en la comunidad de Topali, en donde en la parte alta se está dando una contaminación justo al lado de las fuentes hídricas, en donde personas dueñas de los terrenos y a lo mejor posesionantes dentro de lo que es el bosque protector que fue incendiado, están dedicándose a abonar estos terrenos y obviamente esto ocasiona una contaminación eminente por el uso del abono, en este caso el gallinaza, que está contaminando directamente al momento que llueve y baja las fuentes de recarga hídrica que sirven para lo que es el agua potable de la comunidad de Las Nieves. En una inspección realizada donde se palpó y se evidenció una capa de 15 a 20 centímetros más o menos colocada de este abono, que obviamente con la mínima lluvia que hay, las bajantes de agua hace llegar a la fuente y obviamente la contaminación, en donde pudimos abrir también las llaves de agua en este caso y palpar que el color del agua es amarillenta y en este caso los informes ya que nos dieron desde el municipio de Girón con cloroformos fecales, que es una bacteria en este caso que afecta y hace al agua un detonante, un envenenante incluso para el tema de la salud de nuestras familias. Y obviamente aquí hay intereses personales, pero para esto nosotros ya hemos tomado acciones legales en este caso, y Ministerio de Medio Ambiente señala como bosque protector a esta zona. Asimismo, hemos dialogado ya con el GAD municipal de San Fernando y su principal personero, en este caso el alcalde, en donde también le dábamos a conocer de que dentro del PDOT de ellos habla de una protección de márgenes, protección de zonas de recarga hídrica y algunas otras situaciones, y que se haga prácticamente respetar este tema. A medio ambiente de la prefectura de la SOAI también mencionábamos lo propio, porque hay un cronograma y hay una ordenanza que regula la expansión agrícola, la expansión de la frontera agrícola, e incluso dentro de lo que es medio ambiente a nivel zonal, habla de un plan de manejo ambiental. Es preocupante el tema porque se está violentando contra un derecho. La misma Constitución garantiza el uso y el acceso, en este caso, por parte del ser humano, al agua potable. Garantizar el agua potable es un derecho prácticamente para nuestros ciudadanos, para nuestros hermanos asuncionenses. En las dos inspecciones estuvieron presentes las personas. Se hizo un compromiso por parte de ellos de que no se va a volver a llegar con abono nuevamente a estos sectores, pero para sorpresa, el miércoles pasado, nuestros compañeros de la Junta de Agua Regional de Las Nieves y asimismo los compañeros de Prefectura de la SOAI encargados de Medio Ambiente hicieron una visita a la zona para tomar muestras de agua y sorpresa, se continuaba dejando el abono. Aquí tiene que hacer juega un papel fundamental Fiscalía, ya que la denuncia está puesta por parte del GAD municipal de San Fernando. La denuncia también hemos puesto acompañando conjuntamente con la Junta Regional de Las Nieves y el GAD parroquial de la Asunción, está puesta en torno al tema del incendio forestal que se dio meses atrás y obviamente también en torno a la contaminación hoy en las aguas de consumo humano. Como digo, vuelvo y repito, se tiene que establecer responsables y Fiscalía tendrá que cumplir su papel en este caso, y estaremos a la expectativa. Nosotros hemos hecho un estudio minucioso acá dentro de la institución
Y aquí hay varias responsabilidades, desde el mismo municipio que tiene la competencia de uso y ocupación del suelo, en este caso la UGA, la Unidad de Gestión Ambiental también que tiene que proceder, tiene toda la responsabilidad y obviamente tiene todo el carácter jurídico, en este caso a su favor. También hay medio ambiente de la prefectura de La Suay, en donde hay una ordenanza provincial que se tiene que cumplir. Además de esto está el Ministerio de Medio Ambiente. Yo creo que hay un montón de entidades que están alineadas a esto, pero en este sentido tiene que haber voluntad. Y si es que hay presión también ciudadana, se tiene que cumplir esto. Nosotros desde la institución vamos a ejercer esa presión y obviamente vamos a dar fiel seguimiento conjuntamente con los compañeros de la Junta Regional de Las Nieves. Y en este caso ahorita hay una sola vertiente que no está contaminada. La Junta Regional de Las Nieves se constituye por tres vertientes, la Pado 1, Pado 2 y Pado 3. En este caso, la única que está alimentando es la 3, la 1 y la 2 son las afectadas por este tema, pero al momento, por el invierno, se está prácticamente con el caudal necesario, a lo mejor para sostener a estas familias. En el verano, esta Pado 3 prácticamente se seca y se complica. Entonces, la carrera es ya, nosotros necesitamos una respuesta ya. Nos han hecho llegar ya informes técnicos de las entidades, en este caso la prefectura de La Suay. Nos hicieron también llegar un informe de medio ambiente y obviamente en estos días esperamos ya que se pronuncie tanto el municipio de Girón como el municipio de San Fernando, en donde con todos estos informes podamos ya establecer sanciones y obviamente presionar a las autoridades de control para que se dé una solución inmediata. Porque estamos hablando de un problema de salud pública, no podemos hacernos los de la vista ciega, como se dice, o hacernos los que no queremos ver, no queremos responsabilizarnos. En el verano pasado, y al igual que en todos los últimos veranos, los incendios forestales en Girón han destruido grandes extensiones de vegetación nativa y con ello se avizoran problemas ambientales. Y muchos opinan que en los próximos años influenciarán en la falta de agua. Con esta óptica, el presidente de la comunidad de El Chorro, Miguel Ayabaca, está empeñado en reforestar áreas que han sido afectadas por los flagelos. Cuentan con una base de plantas que durante el inicio de la campaña de Yacu Pérez no fueron sembradas. Ahora espera que más personas se sumen a su idea para poder iniciar un proceso de reforestación. Bueno, nosotros contamos con algunas plantitas que cuando hubo la venida del doctor Yacu Pérez a la comunidad del Chorro, habían dejado en el parador turístico El Chorro. El motivo que quería hacer la invitación es para ver si es que nos unimos un poco más de gente, ya que hace 2 meses atrás hubo un gran incendio en la comunidad del Chorro del Carmen, donde se quemó aproximadamente 4 hectáreas de lo que son bosques nativos y chaparros y lo que es un poco de paja. Entonces, vista que no ha habido personas que promuevan a sembrar de nuevo las plantas, a volver a recuperar esta vegetación, quisiera hacer un llamado y un pedido a las personas de buen corazón, a los amantes del medio ambiente, para ver si se podría hacer el próximo sábado una minga para poderme yo reunir con diferentes autoridades, para ver si es que podríamos conseguir un poco más de plantas, reunir a la misma comunidad y hacer lo que es una siembra de árboles en lugares más estratégicos, en el cual está bastante, bastante feo, se podría decir, porque ya no hay esa misma vegetación, ya no tenemos el chillido de los pájaros que se oía anteriormente, y se ve totalmente esas peñas totalmente desiertas aquí en el Chor. ¿Estas plantas de qué variedad son? Tenemos lo que es ahorita lo que son cedros, podríamos tener también lo que tenemos ya también lo que es un poco de pumamaquis, podríamos ver si es que hay posibilidad de algunas personas que tienen en algunos lugares plantas, plántulas pequeñas que puedan ser factibles del trasplante, porque sí se podría también sembrar, ya que yo he sembrado algunas plantas también, que plántulas que he encontrado en las orillas del río, porque esas en la época del invierno llueven y les lleva, yo he sembrado y sí se me han dado, y ahorita aprovechar esta época de invierno para poder sembrar, porque en caso contrario, si se haría esta minga en la época de verano,
estaríamos arando en el mar porque ya las plantitas no nacieran, no volvieran a crecer, no crecerían. Sí, es que cada vez se va desapareciendo, ya que yo veo que las autoridades creo que no han encontrado ni siquiera el culpable de la persona que hizo tanto daño a la naturaleza aquí en la comunidad. Y no solo quisiera que esta de siembra de las plantas se lo haga solo en la comunidad del Choro, sino poder unir gente, a la gente que nos apoya, a las diferentes instituciones que desean apoyarnos, no solo sembrar aquí, sino de sembrar en diferentes comunidades donde cada año se va dando esto de lo que son las quemas de los bosques nativos, para así poder nosotros seguir fortaleciendo al medio ambiente y protegiendo como verdaderamente somos cuidadores del medio ambiente y protectores del medio ambiente, para así nosotros poder tener una vegetación de calidad y poder respirar un aire puro como lo estamos haciendo aquí en el Chor. Tendré que acercarme a las autoridades y aprovechar a las personas que quieran colaborarse para ver si hacemos alguna reunión con las diferentes autoridades, el Departamento de Medio Ambiente de aquí, del GAD Municipal también, llamarle al Ministerio del Medio Ambiente también, que tiene mucho que ver con esta parte de lo que es las quemas aquí en la comunidad. Y continuamos con algo del medio ambiente. Estas imágenes fueron registradas el día sábado durante una caminata en la segunda cascada del Chorro. Este lugar es visitado por gran cantidad de turistas, muchos de ellos inconscientes e irrespetuosos, que dejan la basura a lo largo del tramo que conduce hacia este sitio. Se puede observar en ciertos lugares fundas colgadas de ramas o alambres de púa que sirven como basureros, pero no es suficiente, puesto que hay animales en el sector que probablemente rompen las bolsas en busca de alimentos. Son frecuentes los comentarios o campañas de concientización sobre el cuidado a la naturaleza, pero al parecer los resultados son nulos. Y vamos con una notita curiosa. Generalmente se dice que el perro y el gato no se llevan bien, pero ello no aplica para un par de mascotas que habitan o duermen en la calle Jorge Araujo y Avenida Cuenca, donde frecuentemente, a las primeras horas del día, es posible observarlos que un perro de gran tamaño sirve de cobijo y prácticamente de colchón para un pequeño gatito. Vamos a una nota de opinión que nos envía el doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Antes de dar lectura, la invitación a que nos llamen durante este espacio, luego del mismo estaremos procediendo al sorteo. 3 desayunos de pollos a la brasa Emanuel, unos deliciosos desayunos. Dice el artículo de opinión: con algunas interrogantes, cada semana conocemos de la evolución de la COVID-19 en Girón, con datos que generan más interrogantes y dudas que certezas, pero que al fin se pudo tratar en una reunión convocada por la Mesa de Salud del COE Cantonal de Girón. A casi un año de la crisis sanitaria fuimos invitados a algunos actores que directa o indirectamente estamos involucrados en el tema de la pandemia en lo local. Se llegó a la certeza que la fuente oficial para dar a conocer la información del número de casos de la pandemia solo reportaba de lo público, no constando todos los casos de lo privado y más, aceptándose que existe un sobre registro que para la mayoría de la población casi que no es ninguna novedad. Este subregistro tiene algunos causales, entre ellos, ciudadanos que concurren directamente a laboratorios particulares, locales y de la provincia para examen de detección de COVID-19. Otros que son atendidos por profesionales en consulta privada, no siendo reportados de estos casos por no consentimiento del paciente. Enfermos que acuden a atenderse fuera de la ciudad y cuyos diagnósticos quedan vedados, y lo que es grave, el contagio a casi toda la familia que tampoco se reporta. Fallecidos que son sepultados sin conocerse los diagnósticos o que son incorrectos. Y más. Una realidad que no es exclusiva del cantón, se da en otros espacios, de la cual podemos colegir algunas conclusiones y recomendaciones, a saber. La pandemia en Girón es preocupante.
Existen muchos casos no declarados, peor contabilizados, lo que obliga a tomar precauciones más radicales, especialmente por parte de la ciudadanía, que desde hace un tiempo acá viene relajándose en pensar que ya pasó lo grave. Es necesario encontrar nuevas estrategias para una adecuada y confiable cuantificación estadística de la COVID-19. Caso contrario, estamos autoengañándonos y generando una falsa mejoría del control de la pandemia. Es aconsejable la apertura del COE cantonal a la aportación de otros actores que directa o indirectamente están involucrados en el tratamiento de la crisis sanitaria. Es prudente, dentro del marco del respeto del derecho, de la deontología médica, de la ética, de la moral, el no difundir nombres de las víctimas de la enfermedad. Y por parte de la ciudadanía es aconsejable no estigmatizar, satanizar o discriminar a las personas y o familias que están siendo víctimas de la pandemia. Lo descrito no es para alarmar a la ciudadanía, peor, para despertar resentimientos. Antes, por el contrario, es un llamado a retomar el tratamiento adecuado de una pandemia que está sembrando miedo y muerte en todo el mundo. Nunca es tarde para corregir. Reiteramos, esto lo escribió el doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Y ahora vamos a nuestro tema musical, a la parte cultural de este espacio informativo, y luego del mismo estaremos procediendo con el sorteo. Para esta semana les compartimos El Pasillo Pasional, de Enrique Espín Yepes, esta vez interpretada por el violinista japonés radicado en Quito. Estuvo también en muchas ocasiones o un buen tiempo en Cuenca, participando de la Orquesta Sinfónica. Tadashi Maeda, que falleció el pasado sábado 23 de enero del 2021 en la capital ecuatoriana. Excelente la interpretación del Pasillo Pasional, de Enrique Espín Yepes, interpretado por el japonés Tadashi Maeda.
Vamos a proceder al sorteo en estos instantes. Vamos a contar ya con nuestro sistema de sorteo virtual. Tenemos ya en nuestra pantalla. Inmediatamente lo ponemos a rodar. Lo ponemos a rodar y vamos a ver quiénes son los afortunados de la presente semana. Les contamos que la persona que se ganó el premio la semana anterior ya reclamó su premio. Entonces vamos por los tres premios. Cindy Ayabaca, Johnny Mendieta y Soledad Álvarez. Se han hecho acreedores a un desayuno cada uno en Pollos a la Brasa Emanuel. Los invitamos a que se pongan de acuerdo con el dueño del restaurante, con George Mendoza. Y nosotros con esto nos estamos despidiendo hasta la próxima semana. Les invitamos mañana a las entrevistas con los asambleístas a partir de las 6 de la tarde. Gracias por su atención. Tengan muy buenas noches.